Hoy, en 40 minutos de RSE, los recursos naturales y sus cadenas de valor. La experiencia de YPF en los 3 años desde su reestatización, sus avances hacia la independencia energética del país y su práctica de la sustentabilidad y de la responsabilidad social empresaria. Cambio climático y recursos naturales. La visión del científico argentino Osvaldo Canciani, parte del equipo que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 2007. Responsabilidad social hacia el desarrollo local. La visión de la doctora Alessandra Minichelli. Y la palabra del doctor Bernardo Klicksberg. Los recursos naturales y sus cadenas de valor fue el título de una de las sesiones más interesantes del segundo Congreso Internacional de Responsabilidad Social, que reunió a más de 5.000 personas en sus 3 jornadas en la ciudad de Buenos Aires. Allí el presidente de YPF se refirió a los desafíos y a los temas clave para la mayor empresa de la Argentina: el autoabastecimiento energético, los recursos de nuestro suelo, los yacimientos no convencionales como los de Vaca Muerta y el impacto económico y social de la compañía. Comenzamos compartiendo este primer tramo de la exposición de Miguel Galucho. Primero que nada, me gustaría definir cuál es el potencial que tenemos desde el punto de vista de recursos. La independencia energética de un país es algo fundamental que hace a la sustentabilidad del país a largo plazo. Y lo primero que un país tiene que tener para ser sustentable es el recurso. Países que no tienen este recurso buscan la sustentabilidad de alguna otra manera. Nosotros, gracias a Dios, tenemos el recurso. Argentina tiene alrededor de 100 años de historia de producción y hemos producido desde muchos tipos de yacimientos por muchos años. Esos yacimientos hoy tienen más de 50 años de vida. Estos yacimientos se encuentran ya en una etapa de madurez avanzada y declinando. Es así que la producción de gas de nuestro país, hasta hace muy poco tiempo, declinaba a un rango del 10% mensual. Y también lo hacía la de petróleo. La pregunta más importante que tenemos es cómo reemplazamos esa producción con nuevos recursos. Y esos nuevos recursos hoy en la Argentina se encuentran en yacimientos que nosotros definimos como no convencionales. Esos yacimientos, a diferencia de los yacimientos que veníamos explotando antes, son yacimientos donde el petróleo se encuentra alojado en una roca que tiene muy poca capacidad de liberar ese petróleo y con lo cual se requieren técnicas de estimulación hidráulica para que ese petróleo sea liberado. En materia de recursos, nosotros nos encontramos a nivel mundial número 2 en el ranking mundial en gas y número 4 en el ranking mundial en petróleo. Lo primero que había que hacer para, de alguna manera, cambiar la tendencia declinante de nuestra producción, que se traducía en importación de gas y en importación de petróleo para el país, era invertir más. La única manera de transformar estos recursos en reserva y de reserva en producción es invirtiendo. Nosotros en producción hemos triplicado básicamente el nivel de inversión. Hemos pasado de 2.000 millones de dólares a alrededor de 6.000 millones de dólares si incluimos lo que invertimos en refinación. Eso genera una actividad en la región muy importante donde operamos. Generalmente en todas las regiones donde operamos se ha cambiado la economía regional durante los 2 últimos años, dado este aumento en el nivel de actividad. Y por supuesto, si invertíamos más y trabajábamos más y poníamos más esfuerzo en producir energía, eso se tenía que traducir de alguna manera en un cambio en el resultado final, que es la producción, y que es lo que más nos compete para disminuir la necesidad que tenemos todos los años de exportar energía. Cuando ustedes ven en producción de gas, desde el segundo trimestre del año pasado al segundo trimestre de este año, YPF aumentó la producción de gas en un 27% y en petróleo un 4,6%. Estos números para una empresa petrolera del tamaño de YPF son números muy importantes. Si hacemos un benchmark con el resto de las compañías de la industria en el mundo, va a ser muy difícil que encontremos una compañía que haya crecido a este nivel, con este volumen, en tan poco tiempo.
para producir más no solamente alcanzaba con invertir más o con lo que YPF podía invertir, y ha generado que otros socios se suban a la iniciativa de venir y asociarse con YPF para, de alguna manera, acelerar la producción del no convencional en la Argentina. Que una compañía como Chevron o Dow Chemical o Petronas vengan a invertir a la Argentina, plata que hicieron fuera de la Argentina, se sienten en el asiento de acompañante de un socio que se llama YPF, inviertan en el país de acuerdo a las reglas de juego de nuestro país, es recuperar la soberanía energética. Porque no hay forma que nosotros, con nuestro propio dinero, logremos desarrollar estos 30.000 kilómetros cuadrados que tenemos. En 2 años, los argentinos logramos crear el yacimiento que es segundo más importante en producción a nivel de país. Y es el primero más importante en el mundo de no convencional fuera de los Estados Unidos. ¿Cuáles son los eslabones necesarios entre la posesión de recursos naturales como tiene la Argentina y el pleno desarrollo de una nación? A este tema se refirió en el segundo Congreso Internacional de Responsabilidad Social el economista, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, Aldo Ferrer. El tema de la mesa es fundamental, tiene muchos matices y uno de ellos es muy importante, como los otros, y se refiere al vínculo entre los recursos naturales y el desarrollo económico. Y la verdad que la historia económica mundial es concluyente. Cuando los países centran su desarrollo exclusivamente o fundamentalmente en los recursos naturales y se vinculan a la división internacional del trabajo como proveedores de productos primarios, no logran zafar del subdesarrollo. En cambio, cuando estos recursos aparecen en economías maduras, con fuerte densidad nacional, con inclusión social, con liderazgos transformadores capaces de gestionar el conocimiento, de crear riqueza, con instituciones estables, con visiones propias de la realidad, cuando los recursos naturales aparecen o se dan en ese tipo de sociedades, los recursos naturales son parte fundamental de los medios disponibles para alcanzar altos niveles de desarrollo. Entonces, el tema que nos plantea la existencia de recursos, de minerales, de praderas fértiles, de recursos energéticos, es cómo agregamos valor a esos recursos. Y la verdad que no es posible agregar valor a los recursos naturales de cada país si ese país no cuenta con una base industrial amplia, diversificada, capaz de suministrar insumos, equipos, maquinarias, criterios de gestión, de tal manera que no es posible el aprovechamiento de los recursos naturales en una sociedad si simultáneamente no genera una base industrial tecnificada, diversificada y compleja, capaz de agregar valor. Entonces, está muy claro, la experiencia histórica es concluyente, no alcanza con tener recursos naturales. Es necesario tener simultáneamente una base industrial técnica amplia con un sistema científico y tecnológico capaz de gestionar el conocimiento para conformar realmente una economía madura. ¿Y dónde radica la responsabilidad de realizar ese proceso de transformación que inserta a los recursos naturales en el marco de una economía integrada, diversificada, de alto contenido científico y tecnológico? Descansa en primer lugar en la responsabilidad de cada país. Entonces, la responsabilidad primaria radica en la capacidad de cada sociedad de vincularse al mundo, de defender su soberanía, defender sus recursos, integrarse plenamente a la globalización en el comando de su propio destino. Pero hay sin duda también una gran área de lo que podríamos llamar la responsabilidad social del desarrollo. Vuelvo a insistir entonces, la responsabilidad primaria descansa en los países, en el fortalecimiento de su capacidad de gestión, de su base industrial, de la inclusión social y en el caso de América Latina, claramente, la posibilidad de emprender esta tarea de movilizar los recursos naturales para el desarrollo en el marco de la cooperación latinoamericana. Muchas gracias.
La temática de los recursos naturales puede vincularse al desarrollo local. Justamente a este tema, al desarrollo local desde la responsabilidad social, se refiere hoy en su espacio la doctora Alessandra Minichelli. Cuando hablamos de desarrollo local como meta de las acciones de responsabilidad social es porque efectivamente entendemos que el fin último de las acciones de responsabilidad social, como de las políticas públicas, tiene que poder ser el desarrollo de cada una de las localidades. Antes el desarrollo local o el desarrollo era planteado conceptualmente solo desde una mirada de o sobre un aspecto económico 100%, pero desarrollo local tiene que ver con una mirada mucho más integral, tiene que ver con que cada uno pueda identificar en esto que nosotros hablamos también de reconocer lo que es el plan estratégico territorial, que hoy es una plataforma bien clara en nuestro país, pero que debe poder encarnarse en cada uno de los ciudadanos y en cada uno de los actores de una sociedad, como para poder ver en términos de ordenamiento territorial, porque realmente el territorio importa y importa mucho, qué se necesita para mejorar las condiciones de vida, no es crecer económicamente, qué necesita cada localidad en términos de buen vivir, ¿no? ¿Cómo estarían mejor económica, socialmente, ambientalmente, cada una de las localidades? Y para eso el trabajo que hay que darse es la identificación de políticas públicas activas en cada una de las localidades y la acción de responsabilidad social dialogada entre todos que pueda ser complementaria o convergente con la política pública. Y entonces sí, naturalmente, el desarrollo local se apuntala y el desarrollo local es una meta. Ya salió Fonres RSE, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista a Juan Patricio Musi, liderazgo joven para el país que viene. Además, experiencias ejemplares en RSE y de leyes cómo andamos, legislación en RSE. Y como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE, conseguila en kioscos. Suscribiéndote a nuestra página web www.fonres.com recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de FORS. En 2007, el panel intergubernamental de la ONU sobre cambio climático recibió junto a Al Gore el Premio Nobel de la Paz. El científico argentino Osvaldo Canciani fue parte importante de ese panel. Compartimos ahora parte de su exposición en el segundo Congreso Internacional de Responsabilidad Social. El problema fundamental es el siguiente. A veces nos olvidamos que somos como los peces y vivimos en un océano de aire que no es puro. El aire se ha ido contaminando y a medida que el tiempo pasa surgen nuevos indicios críticos de la contaminación. No puede haber responsabilidad social efectiva. El responsable social, sea oficial o privado, debe estar totalmente imbuido de los principios que rigen a la vida sobre el planeta. El ambiente es el elemento de la naturaleza donde los sistemas bióticos, edáficos y biológicos nos muestran cómo se desarrolla la vida, que empezó hace más o menos 400 millones de años. En ese proceso de evolución aparecemos nosotros y se da la casualidad que nuestros antecesores del siglo XVIII, al iniciar la era industrial y reemplazar la fuerza muscular del individuo y los animales por la fuerza del vapor de agua, empiezan a generar la contaminación del aire. En este contexto, para ser un excelente ejecutor de la responsabilidad social, uno debe saber dónde está. El hecho que a lo largo de la historia hayan desaparecido civilizaciones notables como la maya, la de Sumeria, y que en el año 1930 un país como Estados Unidos tuviera una gran sequía, muestra que hemos usado mal los recursos. En definitiva, estamos excediendo los límites de la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Además, el problema del ozono sigue pendiente. El problema nuevo es la acidificación de los océanos. Estamos perdiendo especies que son fuentes de proteína y tenemos
problemas como las interconexiones de los procesos atmosféricos con los procesos telúricos. En un estudio reciente que estamos haciendo con la Fundación Vida Silvestre Argentina, hemos visto que la costa bonaerense se está derrumbando con una pérdida de 4 metros por año, que las aguas más calientes están entrando al Océano Atlántico Sur, especies exóticas que perturban a las habituales del área, y en definitiva todo esto involucra no meramente un estudio científico, sino una cooperación internacional, y vuelve aquí la responsabilidad, no meramente entre individuos, sino entre países. Hoy sabemos, a través del trabajo del INTA y de Lidia, que a medida que sube la temperatura del aire, la productividad cárnica y láctea de los animales cae y que los rendimientos de los cereales, como maíz, cebada, trigo, arroz y avena, va a caer en 14%. ¿Cuál es el futuro de un planeta? Yo hablo de Argentina, pero se produce también esto en otros lugares del mundo, en el cual nadie tiene evaluado los riesgos de lo que está haciendo. Lo que vamos a hacer hoy es mostrar de qué manera hacer responsabilidad social en el ambiente frente al cambio global es respetando los derechos humanos de todos. La deuda que tenemos para con nosotros mismos, la responsabilidad social. Y hoy la vamos a tratar en este lugar. Gracias. Hoy, el doctor Bernardo Klicksberg, presidente académico del Segundo Congreso Internacional de Responsabilidad Social, reflexiona sobre la energía como pilar del desarrollo. Sin energía hoy no hay desarrollo posible. Es muy interesante la consigna de YPF en el nuevo periodo. La presidenta estatizó YPF, nombró a un argentino de gran nombradía internacional y joven, trayéndolo del exterior a su comando. La consigna es energía para todos. Y YPF está en la etapa de democratizar, digamos, totalmente lograr el autoabastecimiento y democratizar la posibilidad de acceso a energía para todos. La energía es el pilar de la economía. Y la monopolización de la energía por parte de grupos monopólicos en el mundo es una de las razones de la contaminación climática y del enriquecimiento total de unos pocos, del 1% que se ha enriquecido a expensas de todos. La energía tiene que ser democratizada, tiene que ser en casi todo el mundo. Hoy son empresas públicas las que manejan la energía, porque los pueblos así lo han exigido. Y la energía tiene que estar, como en el caso de YPF, que está haciendo avances rapidísimos en todo eso, tiene que estar vinculada a un modelo de inclusión social, tiene que ser el sustento de un modelo de inclusión social. Hay que ver cómo argentinos ejemplares como el ministro de Planificación, Julio De Vido, han peleado por defender la posibilidad de que la energía estuviera al servicio de la población en la Argentina. Las luchas han sido muy duras. Es un frente muy amplio ahora en todo el país, con colaboración de empresas privadas con visión nacional que está llevando adelante ese frente. Pero hay mucho por hacer. Si querés leer, ver, escuchar más contenido sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Seguimos conociendo la actualidad de YPF a través de su presidente. Ahora, haciendo foco en el vínculo y las acciones de la empresa en las comunidades, el impacto social, la responsabilidad ambiental y la sustentabilidad. Sustentabilidad es la forma en que la que nosotros tomamos decisiones. Y miramos la sustentabilidad desde el punto de vista de que a través de recuperar el abastecimiento energético de la Argentina o a través de ayudar a la Argentina a ser más independiente energéticamente, nos comprometemos también a cuidar el medio ambiente y nos comprometemos también a cuidar las sociedades y las comunidades en las cuales nosotros trabajamos. Primero,
pasa por la generación de trabajo. Estas inversiones que le mostraba también requieren de talento, requieren de técnicos, requieren de ingenieros, requieren de geólogos, requieren de gente que nos ayude a realizar la tarea. Esa es gente que hemos contratado, gente que hemos tenido que entrenar, gente que hoy está comprometida al mismo desafío que estamos comprometidos todos. Esta actividad requiere de un montón de empresas pequeñas y grandes, contratistas. Muchas de estas compañías en el pasado no estaban en buenas condiciones. Creamos un programa que se llama Sustenta, dedicado de alguna manera a hacer que estas compañías sean más productivas, sean más competitivas, den servicios de mejores calidad. Hoy la Fundación YPF hoy se dedica a dos cosas fundamentales. La primera es educar para la energía y la segunda es todo el trabajo social y de responsabilidad social empresaria que tenemos que hacer con las comunidades. Hemos focalizado intensivamente nuestra actividad en dos pueblos. Uno es Anielo, que es un pueblito muy pequeño que se encuentra en un valle al lado de una meseta donde se desarrolla toda la actividad de Vaca Muerta. Y el otro es Las Heras. ¿Qué estamos haciendo en estos lugares? Estamos haciendo mucho y de los cuales nos sentimos muy orgullosos. Pero algo nuevo que estamos haciendo es generar un plan para el desarrollo de estas ciudades sostenibles. Y para generar este plan de sostenibilidad, nos hemos asociado con el BIT, que tiene una metodología para ciudades emergentes sostenibles y hemos modificado esa metodología para adaptarla a ciudades emergentes petroleras que tienen una distinta escala. Hemos modificado la infraestructura de escuelas primarias, escuelas secundarias y en Las Heras hasta nos hemos atrevido a crear la primera tecnicatura en petróleo. Esta tecnicatura va a permitir el arraigo, va a permitir que esta gente pueda quedarse y prepararse en su mismo pueblo, para trabajar también en su mismo pueblo. Si queremos ser un país desarrollado en serio, tenemos que apostar a la investigación y tecnología. YPF, si quiere de alguna manera liderar el cambio energético de este país y también liderar, ¿por qué no?, el cambio energético de algunos países de Latinoamérica, no podemos estar ajeno a lo que es el desarrollo de nueva tecnología. Creamos hace 2 años el proyecto que para mí es del más divertido que tenemos dentro de YPF, que se llama ITEC. ITEC es una compañía que está 100% dedicada a la investigación de desarrollo, es 51% YPF y 49% CONICET, y tiene hoy 300 científicos dedicados 100% trabajando hacia los ejes que de alguna manera yo he marcado. Los ejes son energías renovables y los ejes son yacimientos o energías no convencionales. Y por último, el medio ambiente o el cuidado del medio ambiente es central en lo que hacemos y quiero dejarles claro que nada de lo que hacemos hoy para desarrollar un yacimiento no convencional tiene algún impacto ecológico. Se habla del fracking que puede contaminar el agua. Los acuíferos que hay en la Patagonia se encuentran alrededor de 100, 200, 300 metros de profundidad. La posibilidad de que nosotros podamos conectar la roca de 3.000 metros de profundidad con una roca de 300 metros de profundidad es físicamente imposible. Ningún científico o ningún profesional o nadie que dice la verdad puede pensar que esas dos cosas se pueden conectar. Y por último, quisiera terminar con una reflexión y es que la energía o la recuperación del abastecimiento energético o tener independencia energética en nuestro país no es una causa del gobierno, no es una causa de YPF, es una causa que va mucho más allá de una compañía y requiere de alguna manera del compromiso de muchos de los stakeholders que forman parte de un país. Requiere el compromiso de sindicatos, requiere el compromiso de empresas, requiere el compromiso de provincias, requiere el compromiso de nación y requiere el compromiso de cada uno de los que vivimos en este país y que queremos vivir en un país que sea energéticamente independiente. Muchísimas gracias.
En el programa de hoy reflexionamos sobre los desafíos más urgentes para la humanidad y cuestiones clave para el desarrollo de las naciones. Temas como el autoabastecimiento energético, el agregado de valor a nuestros recursos y la problemática ambiental en el planeta. Gracias por habernos acompañado. Y después, hasta hoy, y después. Pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.